Hola, bienvenidos a este video. Yo soy Pachín y hoy te quiero mostrar una aplicación para poder compartir los APKs, las aplicaciones que tengas instalado en tu teléfono con algunas redes sociales, con algunas aplicaciones como Dropbox o compartirlo mediante Bluetooth con tu amigo, con tu novia, con familiares, etc. Bien, esta aplicación está disponible en la Play Store y de manera gratuita. Nos da las opciones de compartirla mediante APK o mediante un link de descarga. Por ejemplo, estas son mis aplicaciones que tengo instalada en mi teléfono Android. Por ejemplo, si quiero compartir una mediante el APK, por ejemplo, escojo 8 Ball Pool y le doy a compartir. Dice procesando, esperar y me da la posibilidad de compartirlo a mi cuenta de Dropbox, enviarlo por correo electrónico, por Bluetooth. Bluetooth SIP, por fotos de Google, por Gmail, Skype, Super Bing, Wi-Fi Direct, Join y My Mail. Es una aplicación donde veo mis correos electrónicos. Bien, y si tú escoges mediante link, tienes muchas más posibilidades. Administrador de páginas, que es de Facebook, añadir a Dropbox, a Blogger, Bluetooth, correo electrónico, Facebook, Flipboard, Gmail, Google Plus, Hangout, Line, mensajes normales, Facebook Messenger, notas, Skype, Super Bing, Telegram, WhatsApp, Wi-Fi Direct, Join y My Mail. Las opciones cambian como pueden ver. Además, con esta opción de buscar, puedes buscar la aplicación que más quieras, por ejemplo, WhatsApp. Si quieres compartir el APK o la aplicación WhatsApp con alguien, pues lo buscas directamente en tu buscador. Ok, puedes seleccionar todas, deseleccionar todas, limpiar el caché y opciones que puedes ajustarlo como tú quieras. Ok, es una aplicación muy útil siempre tenerla en el teléfono Android porque uno nunca sabe, de repente quieres compartir alguna aplicación con alguien y esta es la aplicación perfecta. Y lo más importante de esta aplicación es que no necesitas ser usuario root. Quizá eso tiene algunas ventajas para algunas personas. Así que si te ha gustado este video y esta aplicación My App Share, no te olvides de darle al botón me gusta, así me seguirás apoyando en mis videos tutoriales. Hasta la próxima.